mamás, bienvenidos nuevamente a este programa que hacemos con tanto cariño para todos ustedes, para llevarles buena información a través de las pantallas de Cable Plus Televisión. Como pueden observar, hoy estamos desde un lugar diferente, hoy estamos en otro espacio, hoy no estamos en nuestro set como habitualmente lo hacemos, sino que estamos desde el parque principal del municipio de Guarne, acompañando a unas mujeres hermosas con unos emprendimientos y unos proyectos maravillosos, y para eso entonces vamos a darle entrada a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Silvana y es una de las líderes del colectivo Expo Guarneña. Silvana, bienvenida a Ser Mamás. Hola, qué alegría, gracias por la invitación. Estamos muy felices de estar con todos ustedes. Bueno, esto es una cosa muy bonita y yo me alegro mucho, y a mí el corazón se me hincha cada vez que veo a las mujeres empoderadas, a las mujeres apoyándonos entre nosotras mismas. Y qué más que esto, que un colectivo que las agrupa y que las ayuda a mostrar y a visibilizar sus emprendimientos y toda la creación que hay en cada una de nosotras. Entonces, empecemos contándole a todos los televidentes que nos ven, no solamente en el municipio de Guarne, Silvana, sino en todo el oriente antioqueño, ¿qué es Expo Guarneñas? Bueno, somos un colectivo, o sea, un grupo de mujeres que nos agrupamos con ciertos intereses juntas. Muchas somos mamás, hay otras que todavía no son mamás, pero nos identifica algo, que somos mujeres que queremos dejar huella y tenemos un emprendimiento, algo que surge a nosotras, hecho por nosotras y vendido por nosotras. Bueno, qué bonito. ¿Cuántas mujeres hacen parte de este colectivo? ¿Cómo nace esa necesidad de hacer esa juntanza? Porque es una juntanza. Cuéntenos un poquitico acerca de esa historia. Somos 48 mujeres que ya tenemos como una claridad y unos documentos que ya nos unifican en muchas cosas, como una hoja de vida, un avance pues como en el estudio de nuestros emprendimientos, en algunos cursos básicos que hacemos, y tenemos otro grupo pues como más grandecito, donde cualquier mujer que tenga un emprendimiento, ahorita les contamos más, son 120. Bueno, esto es muy bonito. ¿Cómo hicieron para identificarse, para decidir hacer esta juntanza, este colectivo? ¿Cómo nace? Fuimos motivadas e influenciadas por unos líderes del municipio en una administración pasada, donde surge un evento donde sacan al parque mujeres que fueran influencia, mujeres que dejaran huella en otras mujeres como para motivarlas. Entonces, ¿qué hicimos? Eso mismo lo quisimos seguir hasta hoy. No quisimos que se quedara en esa sola idea de una feria donde nos sacaron a mostrarnos, sino que seguimos motivando que esas mujeres que quieren dejar huella también puedan motivar a otras mujeres para también dejar huella. Y unas nos acompañamos con las otras. Bueno, tú me comentabas que aquí hay mujeres que son mamás, otras que no son mamás. Muy bonito eso, porque entonces es muy interesante ver que hay una diversidad de mujeres, ¿cierto? Más o menos, ¿mujeres de qué edades integran este colectivo? De todas las edades, la verdad. Si están niñas pequeñas, tenemos dos emprendedoras hermosas de Sucumalú. Esas son unas niñas que nos hacen pues como motivar a todas, porque son empoderadas completamente. Ellas están siempre con la mamá las apoya y saca sus cositas. Por ejemplo, hoy están en la celebración del Día del Niño, pero de todas maneras su mamá sacó sus cositas y ellas ahorita vienen. Y hay mujeres muy adultas, hay mujeres del campo, como las Mujeres que Transforman el Campo, que también son otro colectivo, pero también están con nosotros trabajando, abriendo oportunidades juntas, generando algo muy bonito que también hacemos en semana. Hacemos costurero, por ejemplo. Entonces, motivamos para que vengan y también estrechemos lazos. Hacemos como cositas así que nos unan. Bueno, ¿y cómo es esa experiencia de que un colectivo le integren niñas y mujeres adultas y adultas mayores? ¿Cómo? Porque sabemos que todas las generaciones vamos creciendo con un pensamiento generacional, ¿cierto? Entonces, a esta generación la marca un pensamiento, un acontecimiento, a esta otra generación lo marcó otro. Entonces, ¿cómo es vivir esas experiencias de pensamientos generacionales que se van construyendo, yo creo que entre ustedes mismas? Me parece que como que ese sello de dejar huella nos ha unido, nos ha inspirado a través de las generaciones, nos ha motivado a
nosotros sepamos que también somos un referente para las niñas y que las más adultas también son referente para nosotros. Y tenemos un diferenciador todas, que es que decidimos como arriesgarnos por el emprendimiento. Yo pienso que el que es ese estrés que le da uno porque no generó ingresos por ciertas cositas y eso, uno lo ayuda a tener sentido de pertenencia, sororidad, acompañamiento y todo. Bueno, muy bonito todo eso. Aparte de este espacio que se están generando hoy acá en el Parque Principal, donde pueden exhibir y exponer sus emprendimientos y todas esas creaciones que hay detrás de cada una de estas mujeres, ¿qué otros escenarios comparten? Aparte del costurero, ¿qué otros encuentros? ¿Cómo hacen para seguir fortaleciéndose como colectivo? Mira, de parte de la administración de estos años, pues este último año, pues esta administración que estamos viendo hoy, nos ofrecen ciertas capacitaciones y somos mujeres comprometidas con la educación. Nos encanta. Nosotros nos dicen, bueno, hay un curso para tal cosa y nosotras nos motivamos y hay muchas que nos gustan estudiar. Tenemos también una oportunidad con Artesanías de Colombia, que estamos haciendo un laboratorio de innovación. Eso es un logro muy grande. Qué bonito. Que también nos motivó otra de las emprendedoras que ya había dado ese paso, que es de una corporación de joyería. Okay. Y ahí nos vamos acompañando en ese estudio. También hemos sido parte con la Asociación de Mujeres Activas de Warner, mientras se dio pues el proyecto con Amugua de la Casa de la Mujer, también fuimos parte. Mucho acompañamiento como en diferentes formaciones y eso. Bueno, ¿cuál es la experiencia más significativa que a ti como líder del colectivo te queda? Porque es compartir la vida con mujeres rurales, con niñas jóvenes. Entonces, cuéntanos una experiencia que te haya marcado a ti como mujer y como líder de este colectivo. Me encantan dos cosas. Ahorita van a conocer a otra de las líderes que cuando me haces esa pregunta me surge. Me dijo, ay, ¿por qué no has venido? Yo no, yo voy ahorita porque tengo que dejar comida hecha, casa arreglada, almuerzo para mi suegro que me llegó. Y es muy importante que sepas eso, porque no dejamos de ser la mamá, la mujer, la persona que también está cuidando su hogar y no desestabilizando, sino que la idea es que nos motivemos también a tener equilibrio. ¿Cierto? Eso me ha parecido muy bonito. Otra de las cosas que me ha marcado mucho es ver crecer como emprendedora y como empresaria a las mujeres que van llegando. Porque si tenía solo una idea de negocio y nosotros le podemos acompañar a que ya tenga sus redes sociales, a que tenga su WhatsApp business para que la puedan contactar, que ya tenga su loguito, que crezcamos juntas. Ese es como el anhelo de nosotras, como que podamos ser mujeres que a ojos cerrados las podamos recomendar a cualquiera y que sea excelente su servicio o su producto. Así es. Warner es una población en su mayoría muy rural, ¿cierto? Entonces, me imagino yo, no sé, ya tú me vas a aclarar el tema, que aquí hay mujeres muy rurales. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ha sido ese proceso como de quitar un poquitico ese imaginario que ha existido entre la mujer rural, de quedarse en el campo, criando hijos, cuidando, a decir lo que tú nos contabas? O sea, puedes hacer esas cosas porque eso es muy importante en la mujer. O sea, una mujer que se haya tomado la decisión de criar a sus hijos, de quedarse en su hogar, de acompañar a su esposo en todos sus procesos, eso es muy bonito, pero también resignificar esa parte laboral, de emprendimiento, de conocimiento, ¿cómo ha sido eso? Es una pregunta muy importante, porque tenemos gran valor por la mujer rural, la mujer que sabe trabajar el campo, que recibe el fruto del campo y también lo quiere comercializar. Es como algo diferente que tenemos y estamos integradas con ellos porque ellas son otro colectivo y quiero resaltar el valor que tenemos por ellas. Segundo, no pretendemos motivar que seamos emprendedoras.
queremos identificar las mujeres que tienen un arte o una labor que sea manual, hecha por ellas, y queremos decirle que sí se puede, sí puedes dar a conocer tus cositas, sí puedes tener un diferenciador, sí puedes tener un equipo y unas personas que te apoyamos para mostrarlo, ¿cierto? No es que vamos a motivarle a una que vaya a comprar cositas y ven que las vendan, no. Queremos es motivar esa creatividad, ese arte, esos artes manuales y todas esas cosas. Bueno, Silvana, esto es muy significativo, ¿cierto? Contémosle un poquitico a las mujeres cómo se vive el costurero, cómo es la dinámica del costurero, porque por el nombre podríamos pensar que es solo ir a, ¿cierto?, hacer las dinámicas de un costurero literalmente, pero ¿qué experiencias se viven más allá de ir a tejer? Bueno, primero el costurero se llama haga lo que le dé la lana. Muy bonito. Y otra de las cosas es que queremos tejer compañía, queremos tejer relaciones, también tejer pues como sanidad al corazón. Llegamos algunas, llegamos y nos ponemos a llorar, la que abrazamos, es muy valioso, la acompañamos. Si hemos vivido procesos, la podemos redireccionar, la alcaldía, la verdad, y todos los recursos que tenemos en la administración municipal son maravillosos, con salud mental, con un montón de cosas, la podemos acompañar para que vaya. Es algo que me gustaría que muchas de las personas que están viendo se pudieran integrar. Surge del corazón de una de las artesanas y emprendedoras que tenemos, que se llama Carolina Ruiz, y es muy especial. Compartimos un momentico de palabra, compartimos un momento inolvidable, siempre queremos volver. Pero eso es muy bonito, Silvana, porque yo creo que hay una palabra que puede que sea muy cliché, pero es la sororidad, ¿cierto? Y la sororidad es eso, es ese acompañamiento que nosotras entre mujeres podemos hacernos, esa empatía que nosotros desde nuestra posición de mujeres, como seres femeninos, podemos sentir por el otro ser femenino, y que nadie más lo va a entender, porque nadie más va a entender los procesos hormonales, cíclicos, psicológicos, corporales, que vivimos nosotras mismas, que de pronto es más difícil vivenciarlo con un hombre, sin desmeritar que con ellos también podemos hacer un acompañamiento y unos procesos bonitos, pero entre nosotras es más amoroso, más lindo, más sororo, como lo dice la palabra. Entonces, Silvana, se nos llega el tiempo de ir a nuestro primer corte para que regresemos con una invitada nueva de esta iniciativa tan bonita. Invitemos a las mujeres guarneñas para que participen del colectivo. ¿Cómo les pueden encontrar en redes sociales? Bueno, detrás de cada emprendedora que hemos conectado con Expo Guarneña siempre hay una historia, siempre hay una mujer, siempre hay unas situaciones, así como todo lo que tú decías. Ahí estamos para servirles, para apoyarlas, para motivarlas, para dejar huella con ustedes y que ustedes la dejen con nosotros, para ser humildes y también recibir más procesos. Y son muy bienvenidas en @expoguarnena. Ahí nos encuentran en Facebook o en Instagram. Ahí vamos a estar completamente para servirles y son muy bienvenidas. Bueno, Silvana, muchas gracias a ti por habernos acompañado en este espacio, y a ustedes, mujeres bonitas y hermosas, ya saben que aquí en Guarne encuentran un colectivo que las va a apoyar, que las va a ayudar a crecer personalmente, profesionalmente, en sus emprendimientos. Entonces, así que bienvenidas, y vamos a nuestro corte comercial. Ya regresamos.
Hola Kate, ¿qué más? ¿Qué estás haciendo por acá? Y es que sos vos la paciente. Imagínate, Santi, vine a aprovechar el beneficio de limpieza gratis que me da Plenitud en Oral Dental Y. Y como en mi familia somos tantos, eso me representa un ahorro hasta de 200 mil pesos. ¿Y a vos cómo te fue con la afiliación? No, Kate, eso fue súper fácil. Imagínate que ahora, hasta por ser el titular de la cuenta, cuento con un seguro de accidentes de hasta 1.800.000 pesos. Y mi familia tiene cobertura nacional. Ay, Santi, es que Plenitud da muchísimos beneficios. ¿Y si escogiste la consulta domiciliaria? Claro, y es que Plenitud es tan buena empresa que hasta en Oral Dental White decidimos hacer un convenio con ellos. Gracias por contarme. Ay, Santi, es que lo bueno se comparte. Claro que sí, vení, pues te atiendo. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. Descubre la ruta de la cumbia, un mágico recorrido que combina los movimientos, colores y sabores de sus destinos. Sumérgete en esta aventura, goza con la música, deleítate con la comida, disfruta los festivales y enamórate de su gente. Deja que el Caribe colombiano active tus sentidos al ritmo de la música. Prende la vela y báilate el Caribe. Conoce todo sobre la ruta en www.economianaranja.gov.co/ruta de la cumbia. Y regresamos de nuestro corte a comerciales y esta vez nos acompaña otra de las líderes del colectivo Expo Guarneñas y ella es Laura Montoya. Laura, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, estamos muy felices de que estén acá acompañándonos en este día tan especial para todas las del colectivo. Bueno, Laura, tú eres una líder de Expo Guarneñas, pero te encargas más como de las ferias, ¿cierto? Sí. Entonces empecemos contándole a las familias que nos ven y a todos los televidentes cómo es esta dinámica de la feria, o sea, ¿cada cuánto se hace y en qué consisten estas ferias? Bueno, esta es nuestra tercera feria del año, estamos tratando de hacerla cada mes, la idea es movilizar la economía de las mujeres. Sabemos que detrás de una mujer hay toda una familia, ¿cierto? Hacemos un formulario de preinscripción y todas empiezan a inscribir en ese formulario y nosotros nos ponemos en contacto con cada una. Tenemos unos requisitos como básicos, pues, que son que cada una haga sus propios productos. O sea, aquí no cuenta revender o aquí no cuenta que hay que es que le voy a vender los productos de una amiga o así, no. La idea es que cada quien haga lo que... Que cada una tenga su iniciativa propia. Exacto. Y su producto, que sean originales con su producto. Exacto. Bueno, eso es muy valioso. ¿Cada cuánto se dan estos escenarios, estas ferias?
Estamos tratando de hacerla cada mes. ¿Cómo es la convocatoria o cuántas mujeres pueden participar en cada feria? ¿Se les cobra por participar en el espacio? ¿Cómo es esta actividad? Bueno, las estamos tratando de hacer cada mes, sí. ¿Cierto? Sí, tiene un costo, porque nosotras pues hasta el momento no hemos tenido apoyo de la alcaldía ni logístico ni económico, entonces todo lo que ustedes ven acá, las carpas, las mesas, las sillas, las luces, todo tiene un costo que nosotros pues cubrimos entre todas. ¿Y cuántas mujeres pueden participar en una feria? ¿Cuántos tenemos emprendimientos? Para 25 personas, para 25 chicas son, tenemos cupos para las niñas del colectivo y para todas las mujeres pues en general del Guarme, del Oriente Antioqueño, y hay unas personas que vienen también de Medellín. Bueno, ¿y cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo la seleccionan ustedes? ¿O cómo se vinculan? ¿Yo quiero participar de esto? ¿Cómo puedo hacer? ¿O cómo es este proceso? Cuéntenos como a detalle eso. Como te contaba ahorita, nosotros enviamos unos formularios de preinscripción, uh-huh. Hacemos bullita por las redes, por los grupos de emprendimiento que hay acá pues en el municipio. Inicialmente lo pasamos en el colectivo, en el grupo del colectivo pues de Expo Guarmeñas. Luego lo extendemos al otro grupo que nosotras tenemos, que es el de mujeres emprendedoras, del que le hablaba Silvana ahorita, que tiene 120 mujeres emprendedoras, y luego ya lo expandimos a todo el municipio de Guarme. Si vemos que al extender la convocatoria a todo el municipio de Guarme y el Oriente todavía quedan cupos, entonces ya la empezamos a extender a todos los otros municipios, a Medellín, a Itagüí, hay personas que nos han acompañado de Río Negro, de Marinilla, todas mujeres. Bueno, Laura, ¿qué tipos de emprendimientos se pueden encontrar aquí las mujeres? Podemos venir a esta feria y aquí, ¿qué van a encontrar? Tenemos una feria muy variada. Otra de las cosas en las que nos fijamos mucho es que los productos no se repitan, precisamente porque queremos que cada una tenga su momento y su protagonismo, ¿cierto? Tenemos productos comestibles, todo lo que tiene que ver con salsas, carimañolas, obleas, dulces, cremas de leche. Bueno, otro de los requisitos que tenemos en la feria es que nosotros tratamos de ver de que los emprendimientos no se repitan, ¿cierto? Que los productos no sean repetidos, porque queremos que cuando cada una de ellas tenga la oportunidad de estar en la feria, tenga su protagonismo, ¿cierto? Entonces en la feria podemos encontrar muchas cosas variadas. Encontramos desde los alimentos, carimañolas, obleas, dulces, postres, todo el tema de repostería, salsas, mermeladas. Encontramos también todo el tema de bisutería, de diferentes tipos, personalizadas. Tenemos unas chicas que son mujeres que transforman el campo, que traen verduras, frutas. Tenemos la que vende las galletitas de perro, de pues, perros y gatos, la que vende toda la indumentaria para ellos también, collares, ropita. Tenemos plantas, suculentas, terrarios, ropa también hay. Laura, y desde tu percepción, ¿cómo crees que esto empodera a las mujeres, estos escenarios? Que por ejemplo una mujer rural o una mujer joven como tú, o que una mujer adulta o una niña pueda decir, es que yo tengo mi emprendimiento y tengo la posibilidad de tener un escenario donde puedo ir a ofrecerlos. O sea, ¿cómo percibes este empoderamiento y esta autonomía que brinda la independencia económica que les puede generar este tipo de emprendimientos a estas mujeres? Ve, hace un tiempo conocí a una chica que ella hace conservas. Entonces ella me decía, a mí toda la vida me criaron diciendo que las mujeres son para la cocina y ya, entonces yo no conocía el mundo. Cuando ella se casó, empezó a conocer un poquito el mundo, por así decirlo. Y ella me decía que poder participar de las ferias es como una experiencia única, porque en este momento la protagonista es ella, sus productos son protagonistas. Entonces ella se sentía como, ¿cómo expresarlo? Como si, pues digámoslo así, empoderada.
Bueno, ¿y cómo es esa experiencia de compartir entre ustedes y de ser mujeres emprendedoras, pero a raíz de toda esa diferencia, cierto? Porque sabemos que una niña no va a tener la misma experiencia que una mujer adulta, o tú que eres una joven que todavía no eres mamá, pero que estás en todo este mundo del empoderamiento femenino, liderando todos estos proyectos a raíz de la mujer. Entonces, ¿cómo son estas experiencias de compartir las vivencias y la historia que hay detrás de cada una de ustedes? Yo creo que algo muy importante es como tener presente que todas queremos que todas crezcamos, ¿cierto? Que nunca se ha visto como una competencia y es que ya llegó, no, o sea, siempre todas estamos en un mismo zoom, en que a la otra se le vea mejor el producto, mejor la exhibición, que la otra tenga sus redes, que la otra crezca. Y como decía mi compañera, nosotras no nos centramos solamente en hacer ferias y movilizar la economía de las mujeres, sino que también nos centramos como en ese crecimiento personal y profesional de cada una de ellas, con capacitaciones, acompañamiento, y siempre todas estamos ahí como tratando de ayudar a la otra para que la otra crezca, para que la otra resalte, para que la otra... Eso es muy bonito. Entonces, en ese orden de ideas no hay como una distinción de que ay, esa señora está ya muy adulta o esa está muy joven, no. Pues la verdad, todas estamos como trabajando por un mismo fin, que somos nosotras mismas, y eso es lo bonito. Bueno, nos mencionabas también que no solamente son mujeres del municipio de Guarne, sino que vienen mujeres de otros municipios, de otras regiones. ¿Cómo es ese compartir? Sabiendo que ustedes ya tienen un proceso, que ya se conocen, que ya se identifican, que saben cómo trabajan. Cuando llega una mujer con un emprendimiento de otra parte. Cuando llega una mujer con un emprendimiento, con su emprendimiento de otro lugar, es como esa acogida, es el boom. Ay, llegó esta chica, a ver qué tiene, no sé qué. Entonces todas somos como tratando también de hacerla sentir cómoda. En la feria pasada vinieron unas chicas de Marinilla y se fueron felices. Porque es como ese hacerla sentir en casa, pues por así decirlo, como se dice pues en el dicho. Hacerla sentir cómoda, hacerla sentir que está acogida, que no está acá solamente por llenar un cupo, ¿cierto? Porque es que los cupos son lo de menos, sino que está acá para que ella también se vea, se vea visible pues sus productos. Las mujeres del municipio de Guarne, como lo mencionaba en el bloque anterior con tu compañera Silvana, son mujeres muy rurales, ¿cierto? Porque digamos que Guarne en su mayoría es un municipio más rural que urbano. ¿Cómo impacta este tipo de espacios psicológicamente a las mujeres? No solamente el campo, sino también a las mujeres urbanas, pero hablando de que son mujeres todavía muy arraigadas a las costumbres, a las tradiciones, a que viven en un municipio pequeño. Entonces, ¿cómo es enfrentarse y cómo impacta emocionalmente y psicológicamente estos escenarios en ellas, Laura? ¿Cómo percibís tú que esto impacta en ellas? Bueno, desde las inscripciones nos hemos dado cuenta que el 60% de las mujeres que vienen a las ferias son rurales. Y es muy bonito ver cómo ese proceso, desde el momento en que llegan al colectivo, llegan a estos eventos organizados por el colectivo, hasta pues el ahora, ¿cierto? Las mujeres rurales siento yo que no tienen como tantas oportunidades, tantas como formas de estar actualizada, de estar pues como en esa era digital, pues que hoy en día estamos pues como inmiscuidos todos. Y es muy bonito ver cómo todas empiezan a conseguir el celular, a conseguir sus redes, a empezar a tomar la botica al producto. Eso la verdad es como muy, muy enriquecedor y siempre es como que entre todas tratamos pues lo que les decía ahorita, de apoyar más a esas mujeres. Bueno, Laura, se nos acaba el tiempo. Dinos contacto, cómo pueden vincularse, no solamente las mujeres de Guarne, sino del Oriente, que también nos están viendo. Danos detalles como para que hagan ese vínculo con ustedes para estos espacios de emprendimientos. Bueno, tenemos redes. Las redes es @expoguarnena. Por las redes nos pueden escribir, nos pueden contactar, decirnos que quieren participar, que quieren estar con nosotros. Y nosotros les estaremos enviando el enlace para que llenen la preinscripción para las ferias y así entrar como en el proceso
de evaluación de producto, que hay todo un comité para eso. Y porque, como te digo, pues de los requisitos, tenemos pues ciertos requisitos. Uno de los requisitos es que sean productos hechos por ellas mismas. Entonces, bueno, ahí empezamos a rotar la información y a que todas nos puedan acompañar, todas son bienvenidas. Laura, muchas gracias por haber estado en este espacio, por compartirnos estas experiencias tan bonitas, por permitir y liderar estos espacios para que las mujeres tengan esa participación que yo creo que históricamente hemos venido recuperando. Entonces, así que muchísimas gracias y felicidades de verdad. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Es muy valioso que estén acá apoyándonos, haciendo esta difusión, que la gente sepa lo que estamos haciendo, que la gente sepa que se puede vincular. Y bueno, te cuento que estamos evaluando la posibilidad de sacar una feria para hombres también. Entonces, bueno, para que sepan que ahí vamos a estar muy conectados, desde arroba Expo Guarnena nos pueden encontrar. Bueno, no, qué bonito que haya ese espacio. Y eso es lo que yo creo que las mujeres de este siglo y del momento buscamos, un espacio de equidad, no de igualdad, sino de equidad, donde hombres y mujeres podamos tener esa misma oportunidad, ese mismo espacio de participación y que no se vea como ese desnivel que históricamente hemos venido viviendo, sino que se pueda ver que estamos con las mismas capacidades. Así que muchísimas gracias, felicidades. Y a ustedes, familias, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Recuerden que nos pueden buscar en YouTube como Cable Plus Televisión Guarnena y van a encontrar todo nuestro contenido. Un abrazo, que estén muy bien. Chao.